¿Cómo están? Bienvenidos a Wato Gaming. Hoy vamos a ver de dónde descargar texturas para Minecraft. Así que sin más, vamos a la página de Curse Forge. Miau. Vamos a descargas. Files, que es archivos o files. Y tenemos acá una gran cantidad de versiones. El tamaño, la última actualización, el archivo y la cantidad de descargas, ¿no? Para este video vamos a usar la 1.19.4. Doy clic acá, los tres puntitos y descargar el archivo. Me abro una pestaña, espero unos segundos. Ya tengo acá mi textura descargada. Bien, siguiente parte del video. Miau, suscríbete. ¿Cómo añado mi textura a Minecraft? Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace? Fácil, hay dos métodos. Método A y método B. Con el método A, vamos a ir a la escritorio de Windows. Vas a aplastar las teclas Windows R en una ventana y ejecutar. Donde vas a poner o escribir porcentaje appdata porcentaje, como está ahí. O le das en aceptar. Abrir esta carpeta, ese directorio, vamos a ir donde dice .minecraft resource pack y acá pegan su textura, pum, ya está, suficiente, ahí tengo la textura de Minecraft descargada. Ahora vamos a Minecraft. Gato, no es nuevo mi textura, tranquilo, lo hemos puesto en el directorio, falta activarlo. ¿Cómo lo activamos? Vamos a escape, opciones, paquete de recursos y ya está, ahí tengo mi textura Unity. Ahora yo clic acá, clic que sí, aceptar y se pone la pantalla de carga para cambiar texturas, aceptar, volver y ya está, ya tengo todo cambiado. Voy a ver que también la parte de comida y cosas también cambié un poquito. Tengo un cerdo, un cerdo, a ver. cerdo, un cerdo también. Suscríbete. No cambié mucho, ¿eh? ¿Cómo está la vaca? A ver, obviamente los animales o los familias, algo se cambia. Si sí, ya cambió, va, uno. La vaca, obviamente cambió la vaca. Y chicos, como pueden ver, esta es una textura muy bonita. Aquí sigo acá. Mira, cambió la carne y cambió el cuero. Me gusta. Claro, ese es el método A. ¿Y qué pasó con el método B? Pues chicos, vamos al método B. Ok, ya estoy sin textura. Para el método B es más sencillo. Solamente tenemos que estar dentro de Minecraft. Vamos a dar escape. Vamos a dar en opciones. Paquete de recursos. Y abrir la carpeta. Aquí en esta carpeta se guardan todas las texturas de tu Minecraft. Y acá pegas. Listo. Y ya está. Me tengo acá añadido nuevamente mi textura. Lo añado. Doy que sí. Acepto. Y se carga nuevamente la pantalla. Cambiar la textura es sumamente fácil, como han podido ver. Si te gusta el video, dale me gusta. Y si tienes alguna duda, recomendación o sugerencias por una textura, déjame en los comentarios. Así que chicos, nos vemos en un próximo video. Un gran y hermoso miau. Chao.